Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Detente aurora, dulce epifanía, rostro de Dios, que bello es tu mensaje, que me tu amor, mi amor, que va de viaje, en lucha, en trabajo y alegría. Avanzados, corremos fallados, mañana tras mañana enfurecidos, por la carga de todos los pecados. Arrópanos, Señor, con la esperanza, endereza, Señor, los pies perdidos y recibe esta aurora de alabanza. Amén. Alegra el alma de tu siervo. Siervo, te confía en ti. Tú eres mi
Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Pobre Carlos, lo que he hecho, los cercanos que reconocen mi fuerza. Detención los pecadores, y un terror se apodera de los perversos. Aclamad al Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor va a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos.
realiza, Señor. Con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Invoquemos a Cristo, que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor, diciendo: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Bendito seas, Señor, pastor de la Iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Mira con amor a tu Grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Guía a tu Iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Que tus fieles, Señor, cobre nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de la luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, donde está bien la nuestra plegaria, en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos sentimos contentos. Ella nos recibe con los brazos abiertos y quiere bendecirnos, quiere ponernos en las manos de su Hijo Jesús para que así continuemos con nuestras actividades, nuestras labores, llenos de fe, de amor, de caridad. Hoy recibimos aquí en esta basílica con mucho cariño a la peregrinación de Imán en su 79 aniversario. Ellos vienen con gran devoción ante nuestra madre, vienen a implorar que ella los continúe acompañando. También recibimos con cariño a un grupo de sacerdotes que está participando en el Encuentro Nacional de Pastoral Penitenciario. También hay un grupo de peregrinos del Salvador, bienvenidos todos. Vamos a celebrar nuestra Eucaristía y para celebrarla dignamente pedimos perdón de nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios.
Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los hombres. Dichosos los que temen al Señor. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos presentan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Dichosos los que temen al Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey? ¿No se pone primero a considerar
si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene con 20,000. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. El Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica llamada Deus Caritas Est, cuyo tema principal versa sobre el amor cristiano, entendido como un don de Dios que viene a nuestro encuentro en Jesucristo, su Hijo amado, dice: «Hemos creído en el amor de Dios». Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En efecto, desde esta iluminación entendemos que nuestra fe no se contenta con seguir una serie de preceptos o mandamientos coercitivos sin reflexión personal o una profunda y seria interiorización, pues las decisiones éticas nos llevan a buscar dónde está el bien para realizarlo y cómo podemos evitar el mal desde una opción libre. Sin embargo, no necesariamente son un patrimonio de los cristianos. Existen personas que no conocen a Cristo o se mantienen al margen de cualquier creencia y viven de una manera correcta. Son muy honestos y bondadosos. Y al contrario, muchos cristianos, aún conociendo la fe y doctrina católica, en diferentes circunstancias optamos por el mal, vivimos como paganos. Tampoco son las brillantes ideas las que nos hacen verdaderos cristianos. Si fuera así, todos los grandes sabios de la historia hubieran sido fieles seguidores de Jesús. Sucede que sobresalientes pensadores del pasado y de nuestro tiempo se declaran incrédulos o profesan una fe diferente a la nuestra y con su creatividad hacen el bien a la humanidad. Entonces, ¿dónde está la fuente de nuestro cristianismo? ¿Cuál es el meollo de nuestra identidad? El Papa lo afirma con una sencillez y claridad desafiantes: en el encuentro con un acontecimiento, ya que en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo Jesucristo, la fuente de nuestra fe. El eterno se ha hecho temporal, se hace presente en la historia y con esta presencia manifiesta el poder de su amor. Entrar en este acontecimiento es encontrarse con el amor en plenitud, que es una persona y se llama Jesucristo. Solo el encuentro con Él nos hace cambiar el rumbo de nuestra historia personal y encontrar el sentido de la existencia humana, más allá de las seguridades transitorias.
Si Él llena toda nuestra vida, todo lo demás se vuelve secundario. Continúa teniendo su valor, pero no puede abarcar la totalidad de nuestra elección. Para llenarse de Él, es indispensable vaciarse de lo provisional y relativo. Por eso hoy hemos escuchado unas frases provocadoras, las cuales suenan duras y desconcertantes, pues desde esta perspectiva, aceptar a Jesucristo, encontrarse con Él y seguirlo, tiene sus riesgos y exigencias. Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Por eso no basta con la euforia de un momento, es indispensable reflexionar, calcular el costo, considerar las capacidades, entender que sin amor a Cristo nos vamos a sentir constantemente defraudados y fácilmente abandonaremos la empresa de su seguimiento. Para nosotros, la cruz se ha convertido en un adorno. La encontramos en muchos sitios de nuestras ciudades y pueblos, pero en tiempos de Jesús era sinónimo de martirio. Ahí se ejecutaban los malhechores, la gente despreciable de la sociedad. Era una vergüenza para quien la cargaba. La pregunta, ¿valdrá la pena ir detrás de Jesús con una cruz? Es un momento para pensar, pues preferimos una religión más cómoda. Nos gusta seguirlo como las multitudes, la gran muchedumbre, porque les impactan los prodigios que hace, los milagros. Pero no basta entrar al banquete y sentarse, se requiere caminar con Jesús. Por eso muchos rechazan la invitación y se excusan para ir a la fiesta, como escuchamos ayer. Los que sí entran son los pobres, los lisiados, los ciegos, los menos útiles a los ojos del mundo, porque ellos sí siguen a Jesús con su cruz, una cruz que les ha impuesto la injusticia del mundo. Nuestro Señor Jesucristo y San Pablo manifiestan una nueva manera de ver la fe, fundamentada en el amor a Dios y al prójimo. Los cristianos vivimos dentro de una sociedad donde estamos llamados a contribuir al bien común y a no tener otra deuda que no sea la del amor, la cual nunca terminaremos de pagar. Pues en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor, decía San Juan de la Cruz. El que ama irradia desde su interior el deseo y la urgencia de hacer el bien. Es un impulso interno de no causar daño a nadie. En esta misma línea entendemos la manera de seguir a Cristo como una opción por un amor universal. La sociedad que está en la mente de Cristo va más allá de intereses familiares y materiales. Más bien proyecta la creación de una fraternidad donde todos nos entendemos y asumimos nuestra identidad de hermanos, donde hay alimento para todos y se organiza la fiesta de la concordia y solidaridad. Es la misma visión que se proyecta en las palabras de la Virgen de Guadalupe. Quiere la construcción de un templo donde manifestará el amor hecho persona. Lo dará a todas las gentes, sin excepción de personas, y se creará una gran familia donde se remediarán las miserias, penas y dolores. Así pues, entendemos que el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar.
Oremos al Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosle humildemente diciendo: Padre bueno, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Norberto, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Por nuestra ciudad, para que la conserven el amor y la concordia a sus habitantes, oremos. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y socorra, oremos. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios, oremos. Por la peregrinación de Eymann en su 79 aniversario, oremos. Por este grupo de sacerdotes que se dedican a la pastoral penitenciaria, que el Señor siga bendiciendo su ministerio y este apostolado que realizan con aquellos que están encarcelados. También por los peregrinos del Salvador y por los que estamos aquí presentes, nuestras necesidades, oremos al Señor. Padre bueno, Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro, con el vino en gloria.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por todos nuestros hermanos anotados aquí en estas hojas delante del altar, especialmente también por el padre Alberto Fernández. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que estos sacramentos
que más nutre nuestra vida temporal, nos hagan partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, les recuerdo la invitación del Venerable Cabildo para estar juntos, participar en el Rosario del Amor Guadalupano. Como saben, son todos los días 12 y en este mes es el próximo domingo. Este domingo 12 tenemos este Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Vamos a pedir por nuestra patria, por su reconstrucción y por todas las intenciones del Santo Padre Francisco. Así que los esperamos a las 7 en la explanada del Bautisterio. Si no pueden venir personalmente, donde se encuentren, recen un rosario y se unen a estas intenciones. Que Dios los bendiga mucho. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.